una noticia. Ajá. Entonces, yo siento que el pueblo de Nochislán, el pueblo de la región mixteca y el pueblo de Oaxaca te piden, ¿no?, de la manera más atenta, que seas veraz. Seas veraz en lo que dices, en lo que haces. Los videos, todo el material que nosotros te proporcionamos, la evidencia que nosotros te proporcionamos como pueblo, de nuestros heridos, de nuestros muertos, de cómo se dio la situación, de que ellos llegaron agrediendo, creo que tú lo tienes. Ya de nuestra parte se te proporcionó. Hiciste las tomas para que se pudieran contrastar. Entonces, yo siento que lo único que queda como pueblo, te pedí que por favor, de la manera más atenta, hagas llegar a todo el pueblo mexicano esta situación. Creo que es el único compromiso. No sé si nos pudieras proporcionar una copia del trabajo para que también nosotros tengamos esa evidencia, ¿no? Porque es un trabajo muy bien hecho, mis respetos para ustedes. Si tienen un CD, perdón, Pedro, ¿se puede quemar? Sí, se nos proporciona, por favor, porque pues aquí también está la Comisión de Derechos Humanos, que están dando fe que ustedes en ningún momento fueron lastimados, que fueron golpeados, amarrados, atados, o se les haya robado algo. Creo que sus pertenencias ahí están. Pero el estuche ahí, dices, ahí está, no, ahí están tus pies, cabrón, ¿no? Ahí están tus pies. ahí están. Sí, pero espera, que se peine. Volvemos a lo mismo. A lo mejor no hay X. Mira, eso sí, ahorita creo que lo correspondiente, hace un rato me comentaba la Comisión de Derechos Humanos, que nosotros lo resguardamos un rato, sí, ¿no? Porque, claro. Por la ingobernabilidad que hay en Oaxaca, ustedes corren mucho peligro. Recordemos el amigo que murió en el 2006, que venía de Estados Unidos, reportero de Estados Unidos, que la culpa se le echaron a la sección, cosa que se comprobó con balas todo, a ángulos el peritaje, que fue un caído por parte del gobierno. Entonces la comisión dio fe de esa situación. Entonces nosotros formamos una comisión para su resguardo. Yo te dije, vamos a acompañarte porque pues no vaya a ser la de malas. Inclusive llamamos a la comisión para que estuviera pendiente de ustedes también. Sí, claro. Y como tal, pues ya creo que este trabajo está por culminar, o ya culminó, pues creo que ya. ¿No quieren que los martillemos? Sí, ¿quieren un poco de y el otro vehículo que se adjudique de la policía federal? Señor, ahora sí que desconozco quién era ese señor. Desconozco quién era el policía. Sí, desconozco totalmente. O sea, ellos dicen que son federales, desde aquí nos están diciendo que eran federales. Yo ni siquiera sé. ¿No venían juntos? No. No venimos juntos. ¿Cuál es su nombre? Fernando Albarrán. ¿Y de su compañero? A ver. Sí, señor, dígame. Perdón, no te escuché. De aquí, de donde fue la balacera. Sí. Sí, nos van a dar las facilidades para mandar el material. No hay entrevistado. No hay una persona, sí. Todo va a ser narrado a favor de ellos. No a favor de ellos, la realidad, la verdad, la verdad. Es la verdad lo que queremos decir. Perdón, estoy nervioso. No, no pongas, güey, pelotas, están nerviosas.
No, y está bien para que oiga, sí, su jefe, sí, sí, sí. Y vean en el qué problema están. No es a favor de ellos. La verdad se dice, amigo. La verdad al pueblo. La verdad del pueblo. La verdad del pueblo. ¿Qué pasó? Del pueblo para el pueblo. ¿Perdón? ¿Alguien aquí puede hablar? No, ya hablaron, ya hablaron. No, ya hablaron. ¿Qué no entendieron? Ya hablaron. Aquí no hay líderes. Entonces, no. No hay con quién hablar, es con el pueblo. Clarito. No sé quién me escucha. Debo hablar con todo el pueblo. Silencio, compañero. No te oímos, perdón. Exactamente, no sé quién me escucha. Exactamente qué es lo que requiere. Que se diga la verdad. Ya dijimos una vez, no lo vamos a estar repitiendo dos, tres veces. Entiendo su posición de que digamos la verdad, pero sobre qué. O sea, ¿qué es lo que hay que grabar para yo entenderlo? La verdad sobre lo sucedido el domingo. Exactamente, la verdad de lo sucedido en el domingo. Que los federales vaciaron al pueblo. Porque el video lo hemos estado pasando y hemos estado pasando a los elementos de la Policía Federal armados. No, por eso, o sea, ¿qué? ¿Qué parte específica quieren del video? Donde caen los muertos. Sí. Evidencias. Pero ese sí es el video. Perdón. Claro que hay. Sí, pero que dejen de decir que el pueblo, que el pueblo se estaba balaceando entre ellos mismos. Si hay video, regálenmelo y lo paso. O sea, si ustedes tienen el video donde se ven físicamente los cuerpos de las víctimas, proporciónenselos a mis compañeros, por favor. Oigan, vamos a ir avanzando. O sea, si ustedes tienen ese video, proporciónenselos a mis compañeros. Se les va a proporcionar. Ok. Ahí está. Ahí está, pues, por eso. Bueno, ¿qué compromiso hace la empresa? ¿Pasar el reportaje? Señora, si usted tiene hasta que lo vea, compañeros, ahí creo que es un compromiso. Más de una vez han engañado al pueblo y es no es posible que en esta ocasión ocurra lo mismo. Entonces lo que se quiere es que haya seriedad en el acuerdo que se está tomando. Por eso escúchame, o sea, si ustedes tienen el video de las víctimas, de los cuerpos de las víctimas, proporciónenselos por favor a mis compañeros para que nos puedan mandar. Yo sé que hay complicaciones de internet en esa zona. No. Para que nos puedan mandar y nosotros podamos hacer la información, la nota, pasar los cuerpos que fueron muertos por elementos de la Policía Federal. Sí, o sea, entiéndame que necesitamos el material para poderlo nosotros pasar. Si ustedes tienen ese video, por favor, proporciónenselos a mis compañeros. Pero que la nota sea verídica, porque muchas veces pasan los videos, pero la nota es totalmente diferente. Por eso, acérquese, acérquese. Nosotros podemos comunicarnos con ustedes, decir lo que vemos, cuál es la verdad, para poderlo pasar. Si no tenemos el material, ¿no podemos avanzar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ya. Avanzamos. Avanzamos. Entonces, ahorita me regalan la nota satisfactoria al pueblo, nada más. Órale, pues. Perdón por pedirles un tiempo. Esta voz se va a ir después. La van a empalmar, la voy a empalmar. Para que se vaya toda la nota. ¿Sí? Sí. Ok. Está el árbol y toda esa parte donde está el cuchito blanco. A ver, camaradas, un favor. No sé si alguien sea dueño del cuchito blanco. Para que lo pueda quitar, para que podamos cortar. La otra es... ¿Despejaron los carros, pues? Ya, esta de la parte de los arbustos es donde hicieron otros tiros. La parte de los arbustos. Sí, la que ya donde se quitaron los coches. Ajá, ¿ya la tomaron? ¿Qué pasa ahí? Ya. ¿Para qué vas aquí o fue dentro? El árbol. ¿Qué están disparando hacia acá? ¿Tienes el compañera, quítese de ahí. Sí, a ver, ponlo. Para ir contrastando. Un poquito más de conocimiento. Aborda lo que es la...
Sí. Pero pues, la gente más humilde no sale de su televisión. No, pero puedes entrar a la página y ver. Ah, es la diferencia, por eso nosotros pedimos que salga a nivel nacional para televisión. Es la primera es la situación, por eso. ¿Dónde buscarle bien el ángulo? Voy. Es abajo, de unos 40 centímetros, ¿no? El poste. Ok, nada más que los compas, cuando nosotros estábamos avanzando, fue cuando ellos se tomaron de allá para acá. A ver. ¿Es un cuadro? Sí. ¿De línea a línea? Sí, cierra la máscara que tenemos que un comparativo. Más abierto. Ahí está, más abierto. No, 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 no,